Avispa Media, periodismo de investigación independiente, agradece tu apoyo. Hemos finalizado la primera etapa del proyecto en Centroamérica. Durante 2 meses, hemos recorrido 6 países, donde se documentaron efectos de la crisis climática, las alternativas y las luchas de los pueblos, así como los proyectos de despojo, principalmente en comunidades indígenas y campesinas, amenazadas por la minería y el petróleo, por la agricultura industrial y los agrocombustibles, territorios donde el desarrollo es sinónimo de destrucción. Yo vivía allá con mi papá, con mi mamá y con mi familia y vino la empresa, pues la empresa me quitó esa casa allá y ellos vino en Tajo del Río y por eso yo me siento triste. Estos molinos de vientos es de la empresa Mesoamérica Energía Eólica de Honduras. Jamás se sentaron con las comunidades, con los pueblos. Hay gente no indígena que quiere hacerse pasar como indígena de aquí, trae la palma, los proyectos de palma. Pero en nuestro territorio lo que hay es ganadería intensiva. Dicen que el químico lo que usan en la palma, sí afecta mucho el río. Caí presa por andar defendiendo mi lago. Andar defendiendo nuestros derechos, andar defendiendo todo lo que tenemos. Caí presa por eso. Y voy a seguir luchando porque no queremos canal aquí. Lo que está en riesgo, lo que está amenazada es la vida, lo que está amenazada es nuestra agua, nuestro aire. Por eso mismo fue que yo pues prácticamente me incorporo de lleno a esta lucha. Ahora toca recorrer el sur de México. En total, el proyecto documentará la situación en 7 países, sobre la crisis climática y las posibles alternativas, pero también las resistencias y las luchas. Este proyecto independiente de comunicación pide tu solidaridad para finalizar la ruta de investigación y para la postproducción de los reportajes multimedia que acompañarán esta investigación. Sé parte de este proyecto y apoya el periodismo independiente.